Hola mis amigos, estamos aquí en la Roca del Sábalo, venimos hoy a ver si tenemos algún tipo de captura. Hay varios amigos aquí pescadores en la Roca del Sábalo y venimos hoy a intentar ver si tenemos por lo menos la captura de un jurel o un asai, que esa es la meta hoy. Si se nos engancha un sábalo, pues bienvenido, pero venimos a ver si se nos engancha un jurel, así que esperemos a ver si tenemos oportunidad de sacar uno. Ahora en un rato les cuento, mis amigos. Pura vida. Bueno, aquí estamos en la Roca del Sábalo. Tengo un bichillo pegado. Todavía no sé cuánto pesa. ¿Eh? Si sí sabemos que es un sábalo. Para atrás, para allá. Se metió. ¿Sigue hablando, nenito? Ahora le prendo fuego a esa vara. ¿Se me metió? Papi, desde allá yo vi el enganche, va. ¿Se me metió? Si lo logro sacar de aquí, es mío. Si lo logro sacar de aquí, es mío, está metido. Lo vendó. Ah, no. Soltó. No. Buena, buena, buena. Buena, buena, pa. Qué buena piel, Diego. Diego Gamboa, la Roca del Sábalo. Muy está, buena, este. Diego. Excelente, Diego. Diego, vamos a ver si hoy tenemos algún enganche, pique o captura de cualquier especie que se nos enganche hoy. Pero también queremos recordarle a todos los amigos, Diego, mostrémosle, Diego, esto. Eso no se hace. Eso no se hace, no dejemos basura. Vea cómo estamos dejando basura aquí en la Roca del Sábalo. Si ustedes traen algún paquete, alguna botella, llévenselo con ustedes. Tomen su agua, tomen su refresco, pero no dejen nada aquí. La naturaleza no sabe hacer nada con esto. Así que, por favor, hago la respectiva denuncia, porque esto se ve mal, se ve mal. Así que, hagamos las cosas bien, Diego. Pura vida, ahí estamos. Pura vida.
Mire. Ahí está Eric Vallejos Plata. Y Douglas. Ese mismo. Sí. ¿A dónde estamos? ¿A dónde? ¿A dónde? En la Piedra del Sábalo, con Gunter, Limón, Costa Rica. Así es. No. Bueno, tenemos a Gunter en este momento agarrándose. Está haciendo un 8. Pareciera. No, ya está controlado. Un buen burén. Un buen burén. Dando buena pelea. Bien, muchachos, excelente. Bueno, mis amigos, aquí tenemos un tubo ahí, un jurel. La verdad es que buena captura. Ahora en un ratito la vamos a pesar. Una buena, buena pieza. Aquí en la roca del sábalo. Lo agarramos con una caña, 20, 40 libras, carrete, toro, un líder de 120. Y no podía faltar mata. Alumno de aquí para que vea. Los matadores. Plumero verde, cola verde. Este no falla. Excelente. Sí, mata aquí. Está el cubalín. Hola mis amigos, estamos aquí en la Roca del Sábalo. Estamos ahorita casi 6 de la tarde, nada más de que hoy oscureció muy temprano, ha estado oscureciendo muy temprano últimamente, pero aquí estoy con un grupo de amigos que frecuentamos y estamos también con una visita. Buenas. Estamos con Chin, un saludo cordial para Chin. Cristian Chin es invitado de Mata. Mata, ¿quién es Chin? Bueno, compañero, es en todos los sentidos compañero. Compañero de colegio, compañero de aventuras, compañero de travesuras. Después de muchos años me lo vuelvo a encontrar. Y como buen pescador, que también el hombre pescaba conmigo en mis tiempos de infancia, hace poquito.
Ya me lo traje para acá. El hombre comenta que llevaba mucho tiempo de venir, sea desde niño, o sea prácticamente no había venido. Entonces ya, como buen pescador, ¿cómo no lo voy a ofrecer un sitio tan bueno como es la Roca del Sábalo? Así es. Entonces, aquí lo tenemos. Y ya vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va ahí, compañero. ¿Cómo le fue? ¿Cómo siente el lugar? Mi nombre es Crescent Chen. Tenía más de 15 años de no visitar la Roca del Sábalo. Bastante. Desde que era un niño y el compañero Mata me invitó a venir y fue una tarde muy linda. Bastante desestresado. Tenía rato de no soltar estrés así. Se disfrutó bastante y el compañero Conte que hizo unas buenas veces. Tuvimos varios enganches. A las 3 y 5 más o menos tuvimos unos enganches de sábalo, pero reventó. Más adelante también tuvimos la captura de un jurel, un cubalí que se le llama aquí en Costa Rica. Y ahora en la tarde también tuvimos otro enganche de sábalo. Un tren. Ya hemos hablado de que cuando decimos bus es un sábalo grande, y cuando decimos un tren es un sábalo demasiado grande, imparable. Que es imparable. Y ya ustedes vieron en el video pasado cómo quedaron los plumeros totalmente abiertos. Pero también tenemos aquí a la china, la esposa de Oscar. Nada más que Oscar no puede estar con nosotros hoy porque está trabajando, pero aquí está la china en representación de Oscar. Y pues vamos a seguir, sí, vamos a seguir pescando, sí, China. Y seguiremos agarrando a ver qué sale. Eso es, también acuérdense de que la China y Oscar están vendiendo plumeros de calidad, así que... excelentes. A buen precio. Así que contacten a la China, contacten a Oscar y los invitamos a la Roca del Sábalo. Muchas gracias por visitar el canal. Denle like, suscríbanse. Gracias por sus comentarios. Y nos vemos, muchachos. Pero allá va, bueno, una cuestión. Un saludo especial a un compañero directamente de, me dijiste, Florida. Saludos, muchachos, pura vida. Excelente captura. Aniel, el tabasqueño. Ahí está, Aniel. Excelente, aquí están los muchachos. Aquí está pura Mata. Vida. Aquí está Mata, vea. Aquí está Mata, aquí Aniel. Presente, pura vida, viejo. Excelente. Estuvieron viendo el tarpón que usted agarró hace unos días. Y le mandamos totalmente un saludo, un abrazo. Siga adelante, Aniel. Excelente tarpón. Y estamos en lo mismo. Estamos conectados. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos. Hasta entonces. Hasta luego.